decía yo, pues en el cielo hay angelitas waifus y en el infierno son lolis. Como que más vale que empiece a ir a misa con mi nana los domingos. Pero según Gabriel Dropout, los ángeles son tablitas mamonas o buenas lesbianas. Y la neta, Satania está medio pendeja. Pero por ello yo sí escucho heavy metal y juego a la Ouija en el panteón a medianoche. Y hablando de ir a cementerios donde te aparece la de la chamarra en la tumba, este pasado Día de Muertos fui al rancho de donde es mi jefa a visitar las tumbas de los parientes que ya se nos adelantaron. Y estaban unas primas de mi mamá platicando cómo era su viejita. ¡No, hombre! Si esa doña acaba en el purgatorio, es capaz de pedirle una escopeta a la parca y matar 666 demonios con tal de que la deje entrar al cielo. Dicen mis tías que cuando la doña ya estaba más para allá que para acá, mandaron llamar al cura del pueblo para que la confesara y así se fuera sin culpas ni remordimientos al otro lado. La ruqueta encamada pues apenas si se podía mover, y ahí llega el padre a darle la extrema unción y nada que se puso fiera la doña. ¡Y este pendejo que anda haciendo aquí! Vino para que le cuente sus acciones en vida, para que así se vaya al cielo sin ningún pesar y su alma no pene. ¿Y por qué le voy a contar a este pinche misotero lo que yo hice? ¡No mames, lleva la huesuda! ¡Adiós! Yo le voy a contar lo que yo hice. El señor va a ser el que me juzgue. Este culero no mames va a ir a contarle al rancho. ¡Si ya lo conozco! ¡Bien chismoso el pinche viejo misotero este! ¡No lo quiero ver aquí! ¡Órale! ¡Que se vaya a chingar a su madre! ¡Que le pique a la ñonga! ¡Hombre! Esta doña cuando se tope con San Pedro, si no la deja entrar, pa' mí que sí se agarra chingazos con él con tal de que le abra las puertas del cielo. Y es que si el infierno es como en el Agony, pues como que no vale la pena jugarle albergas como el Daniel en Painkiller y ser Ned Flanders. No vaya a ser. ¿Y qué tal si el sitio de tormento eterno es como en el Doom? ¿Hasta crees que la va a venir librando, Soki? Está como los otakus que todo el día se la llevan de okis y quieren sobresalir en algo y piden apocalipsis zombie para ser héroes. Cuando esos mentecatos no se paran ni para ir al baño. ¿Le tiran mierda a los inmigrantes ilegales cuando son igual de corrientes, inútiles, huevones y malagradecidos? ¡Güey! En vida real no encuentras ni municiones ni botiquines tirados en el piso. Y aunque te encontraras una bóveda del día del juicio, de esos gringos conspiranoicos, llena de armas, provisiones, medicamentos, alimentos liofilizados y comida enlatada, el primer salido de Raccoon City que te encuentres te va a morder. ¿Hasta crees que vas a poder disparar un arma real nomás por jugar First Person Shooters? La única pistola que has agarrado es tu pito cuando te hacen la manuela. ¿Me das, Suki? ¡Pinches alucines! Tú y yo sabemos que de la mansión del House of the Dead no sales vivo. A los Prietocuns les pega un paro cardíaco con el episodio 1 de Bendy y la máquina de tinta. ¿Qué esperarse de que jueguen el Amnesia Remaster con casco de realidad virtual? ¡Ey, calceta! ¿La neta dejándonos de mamadas? ¡Los pinches carteles guangos esos del Mickey Mouse pirata se te fundían el culo! ¡Como el Spooky's Jumpscare Mansion! ¡Los mil cuartos del terror! ¡Algo así, una madre de esas! ¡Era escalofriante, pero en kawaii! ¡Algo así como el anime de la Zombie Idol! ¡Chingada madre, loco! ¿Por qué se tuvo que morir? ¡No, neta, sí estaba rica la morrita! Si no has visto mi review del Zombieland Saga, ve y chécalo. Y sigan compartiendo para sacar lo que sigue. Y pues compra los juegos de nuestro patrocinador, Fanatical. Entrando con el link que te voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video. Aprovecha el Black Friday y cómprate el Painkiller Black. ¡Simón Calcetón! ¡Nombre! ¡Puto juegazo a la verga! Igual y si lo tuyo no son los juegos de disparos infernales, de todas formas tú entra a la tienda usando nuestro link y checa lo que hay. De perdida cómprate un game de $1. ¿O será que eres un mini friki puñetas que mira anime con cuenta gratis de Crunchyroll? Y ni para eso te alcanza. Yo sí me saco cuenta para mirar en Full HD el anime de la Lolita Etona. Esta es la única razón para mirar esa serie. Todas las demás comparadas con ella son una bola de tablas marimachas. Güey, Lily también está como para unirle a mi party. ¡Pinche furro!